Buenas noches, amigos y amigas que nos ven a través de AQN Noticias. Yo soy Alfredo Gris y esta es mi videocolumna, Despacho 14. El Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos denunció las amenazas de muerte contra el periodista Alfredo Gris Cruz, relacionadas con su labor periodística. El periodista del medio cancunense AQN Noticias ha revelado en sus trabajos de investigación presuntos vínculos de la alcaldesa Mara Lezama con células delictivas que operan en zonas turísticas hoteleras, lo que provocó persecución contra el comunicador, quien al verse en peligro tuvo necesidad de desplazarse de su lugar natal, reveló el portal Proceso. La directora del Colectivo Nacional Alerta Temprana de Periodistas y Activistas, Claudia Martínez Sánchez, hizo un llamado a las autoridades federales, legisladores, a los mecanismos de protección a comunicadores, al gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, así como a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que tomen cartas en el asunto y brinden protección al comunicador. Durante una conferencia de prensa realizada en el Club de Periodistas de México, Alfredo Gris explicó que por las amenazas de muerte que ha sufrido ya levantó una denuncia penal en contra de la alcaldesa Mara Lezama, al igual que por el presunto delito de delincuencia organizada, y señaló que tiene ya 3 años sin poder volver a su hogar en Quintana Roo. El periodista atribuyó su situación a un reportaje que escribió, en donde 2 fuentes informativas le revelaron los presuntos nexos de la alcaldesa Mara Lezama, quien este año se reeligió en el cargo, con el cártel Jalisco Nueva Generación, y en el que dio detalles del dinero que la edil recibiría a cambio de protección al cártel liderado por el Mencho. El 27 de octubre el periodista publicó textualmente: millones de pesos del narco fueron a parar a manos de Mara Lezama y sus allegados, junto a los varones de la droga financiaron parte de su campaña y además de todo, hicieron acuerdos para extorsionar empresarios y robar propiedades a empresarios del ramo turístico de Cancún. La ambición de Ermelinda Lezama por el poder y el dinero la llevaron a volverse parte del crimen organizado en Quintana Roo. La exconductora de un programa de venta de muebles se sacó la lotería al incursionar en la política y estar coludida con el partido Morena y el mismo crimen organizado. En otra parte de la publicación, el periodista refiere que sostiene lo que escribe y dice, ya que la ahora alcaldesa de Cancún le debe parte de su meteórica carrera política al narcotráfico que ha sentado sus reales en tierras quintanarroenses, pues las declaraciones de un operador del crimen organizado en la entidad, quien le otorgó una entrevista a mediados del mes de junio del presente año, revela la forma en la que Mara Lezama y otros políticos de otros municipios recibieron dinero y operaron junto al crimen organizado en el municipio de Benito Juárez, Cancún. El periodista Alfredo Gris Cruz escribió que millones de pesos llegaron a manos de Mara Lezama a través del cartel Jalisco Nueva Generación y de las manos de su esposo, quien fungió como enlace y testaferro entre esa organización del crimen organizado y la ahora política, quien se ha dedicado no solo a saquear las arcas municipales, sino que también desde las propias instalaciones del Ayuntamiento y de la Secretaría de Seguridad Pública de Cancún, se ha dedicado a promover y contribuir al descarado índice de violencia y masacres que tienen en vilo a la sociedad en esa caribeña ciudad. Más adelante el periodista señala que entrevistó a un líder de célula del cártel Jalisco en Cancún, apodado El Jairo, quien a su vez es el lugarteniente del Potro oriundo de Tepic, y quien desde la cárcel sigue operando la logística de ese grupo criminal. El Jairo le habría señalado al periodista que le entregaron a Mara Lezama en diversas ocasiones bolsas negras de dinero, las cuales contenían la cantidad de 2 millones de pesos. Esto se hacía de manera regular cada mes, sobre todo cuando se acercaban las elecciones. Al cuestionarle las razones por las cuales se le entregaba el dinero a la hora señalada, el Jairo, cita el periodista, le respondió que antes de que el Potro fuera detenido y procesado, había el acuerdo de que desde el ayuntamiento se les iba a entregar una lista de las empresas más importantes y con más recursos en la ciudad, así como de los empresarios más acaudalados, y la base de datos de la Dirección de Desarrollo Económico. Ya con dicha base de datos de todos los negocios, el cártel escogía los más importantes y se procedía a identificarlos para posteriormente realizarles la correspondiente visita de rigor y solicitarles el derecho de piso mensual que tenían que pagar, el cual va desde los 20 hasta los 200 mil pesos, dependiendo del calado del negocio, publicó el periodista. El lugarteniente del cártel además añadió, según escribió el periodista, que los empresarios que están fuera de Torio, normalmente se les extorsiona o se les levanta para sacarles dinero, haciendo parecer que el levantón o secuestro express fue por parte de los Rojos o el cartel de Sinaloa, grupos antagónicos y rivales. El periodista Alfredo Gris Cruz concluyó señalando que la entrevista estuvo plagada de temores, tanto como del entrevistado y del entrevistador, dado las amenazas que hay por parte de los mismos grupos de narcotraficantes, como de la policía municipal, estatal y ministerial.
Durante la conferencia de prensa en el Club de Periodistas, Alfredo Gris Cruz puso a disposición de sus colegas los audios donde sus fuentes hacen las revelaciones que publicó.